Su punto muy buenas noches hermanos que dios les bendiga bendiciones iniciamos ya la reunión de los chones saludamos a todas las familias que están con nosotros decirles que dios les re bendiga muchas bendiciones mis hermanos a cada una de las familias estamos en en su punto y también por las distintas redes sociales ya para empezar pues les vamos a decir a todos que por favor agachen las cabecitas para poder orar Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche, Papito amado, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Papito Santo, que en esta noche, Señor, tú pongas, Señor, tu mano de poder sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas, Señor, sobre esta nación, Señor, sobre las personas, Señor, que están escuchando, Papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a este lugar. Bienvenido eres, Señor, a todo mi país, Señor. Bienvenido eres, Señor, a cada una de las personas que están, Señor, en, en todo lugar, Señor, escuchando. Papá, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder ahí para abrirle los oídos, Señor, y que toda la palabra que podamos decir, Señor, en esta noche, tú puedas hacer, Señor, que entre hasta lo profundo de su corazón. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, en nuestras vidas, bienvenido eres a este lugar, a los oyentes, Señor, y en el nombre de Jesús tomamos poder, control y autoridad, y oíme bien, Hasatán, todo hombre fuerte, toda oposición, toda potestad, toda hueste de maldad lo atamos, lo echamos fuera, suelta ahora mismo, en el nombre de Jesús, no tienes arte, no tienes parte en Bolivia ni en nuestra vida, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Sueltas ahora mismo, en el nombre de Jesús, te vas al abismo, en el nombre de Jesús sueltas ahora mismo sueltas suelta Bolivia suelta nuestras vidas sueltas en el nombre de Jesús te damos gracias Papá porque en esta noche tú vas a estar Señor guiándonos tú Señor eres el Rey de Reyes el Señor de Señores y te pedimos Señor que tú pongas Señor tu mano de poder sobre cada boliviano cada boliviana sobre cada persona Señor donde quiera que esté en el mundo entero Señor que está escuchando esta palabra Señor que tú puedas bendecir Señor esas vidas Señor y que ellos puedan entender tu palabra, Señor, que no hablemos de lo nuestro, Señor. Que todo lo que hablemos, Señor, sea tuyo, papá. Pon, Señor, tu mano de poder aún en la transmisión, papá, y que podamos hacerlo juntitos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya iniciando esta reunión, la reunión de los chones, pues bueno, en este día vamos a continuar hablando lo que pues el día de ayer hemos estado hablando, ¿no? Y pues estos días hemos hablado de varias cosas, pero entre esas pues una de las cosas muy, pero muy importantes que hemos estado hablando es acerca pues de la fe. Y pues ayer decíamos cosas importantes de después de cómo muchas veces nosotros dejamos que nuestra propia carne, nuestra concupiscencia, pues nos lleve a lugares de pecado, ¿no? Nos lleve sea un anzuelo para, por decir algo así, para pues que nosotros vayamos a pecar. La mayoría piensa pues que uno empieza a pecar así como que de por sí, ¿no? Una persona a veces piensa que pues empezó a pecar y no sé por qué, pero pues la Biblia nos muestra que el problema pues nosotros no los generamos generalmente pues nosotros en lugar de hacer las cosas bien en lugar de eh, pues eh, de, de reconocer que nosotros hemos ido tras el mal pues eh, no nos damos cuenta de que pues somos nosotros no sino que echamos la culpa al empedrado no el, el, se dice que el ciego echa la culpa al empedrado y pues muchas veces nosotros somos de esos, de las personas que echamos la culpa a otros y no nos damos cuenta que todo proviene de nuestro corazón, todo pie proviene de lo interno, de lo que tenemos adentro, ¿no? Y cuando pues no nos damos cuenta de eso, cuando no nos damos cuenta que somos nosotros los culpables, pues acarreamos para nosotros aún más y más cosas. Y pues entendiendo eso, pues el día de hoy vamos a continuar hablando de pues de cosas tan importantes como es que pues nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ser, de ser y de hacer y también pues llenarnos de fe, ¿no? Llenarnos de fe. Pues ya veíamos que la fe sin obras es fe muerta. Y pues también entender que de dónde vienen pues las pasiones, de dónde viene pues la concupiscencia, de dónde viene pues proviene de nuestro corazón que pues muchas veces está con una serie de cosas que no queremos avanzar. Entonces entendiendo esto pues podemos decir que eh, si no dejamos que el Espíritu Santo nos transforme no vamos a avanzar. Es necesario entonces que el Espíritu Santo pues vaya transformando a cada uno de nosotros, vaya transformando nuestras vidas, vaya transformando todo nuestro ser. Y de eso estamos hablando en este tiempo, pues en este tiempo que pues, estamos aún en días de ayuno, habíamos dicho 50 días de ayuno, pues estamos en el día 6, sí, si no me equivoco, en el día 6 de, de ayuno. Y pues estamos todavía orando por Bolivia, creyendo en lo increíble viendo lo invisible, pues sabiendo que Dios tiene todavía cuidado de nosotros y pues que aún esperamos un, un milagrazo, ¿no? Entonces, eh, decíamos pues que, que como Lázaro, ¿no? Y de ya, pues, posiblemente quizás, pero pues sabemos que Dios tiene aún planes y propósitos y que para Él nada es imposible y lo único que vamos a hacer nosotros es quitar la piedra y dejar que el resto pues lo haga Jesucristo. Bueno, esta noche también está con nosotros mi mamá. Buenas noches hermanos, bendiciones, Dios les bendiga grandemente y que el Espíritu Santo ilumine su palabra, porque es necesario hablar de su palabra, entrar en la voluntad del Eterno, hacer lo que manda Dios, ¿no es cierto? Entonces, bien decías tú, Amparito, de que es necesario seguir en la, en la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces... Sí. No sé qué hayas dicho, porque acabo de llegar estoy cansada. <laughs> bueno, pues solamente había recordado un poquito lo que pues ayer habíamos hablado, ¿no? De que todo pues inicia en nuestro corazón, de dónde inician todas las cosas, pues inicia en pues en, en las pasiones que tenemos cada uno de nosotros y esas pasiones pues si no empezamos a hacer algo con esas pasiones que están dentro pues van a dar a luz pues el pecado y el pecado da a luz la muerte y por lo tanto vamos a estar mal pero pues que es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar nuestra manera de decir las cosas nuestra manera de actuar y en eso precisamente estamos ¿no uh -huh. Sí. Ha, ha aparecido y, mi Biblia Bueno, la verdad es que estamos en eso, no? estamos en, en, pues, en, en, busca en permitirle la, la transformación al Espíritu Santo de nuestras vidas Y pues buscando aquí la, la Biblia de mi mamá sí, sí, porque estaba buscando mi Biblia por todo lado, todo se ha movido ¿No ¿Es cierto? Cierto, cierto Todo se ha movido porque es que mi Biblia es la más rayada y es la única que no se me pierde ni Jeremías ni Isaías. Claro. Siempre está por ahí. ¿No claro. es cierto? Sí, es cierto. Entonces, ¿no? proseguimos. Eh, exactamente veíamos lo que es y las características de uno que es hijo del Dios viviente. Remarcando que hijo de Dios es aquella persona viva. Porque dice su palabra que los muertos no pueden alabar a Dios, los vivos alaban a Dios, ¿no es cierto? Entonces, una característica importante es estar vivos. Ahora, cómo uno puede definir si la persona está muerta? Por, por cómo actúa, ¿no? Porque pues alguien eh, podría decir, pero pues de qué muerte están hablando. Pues yo diría no de una muerte carnal, ¿no? Porque pues sino más bien una muerte espiritual, ¿no? Porque pues puede haber una persona que pues cuando físicamente se podría decir que está muerta porque pues no puede respirar ya no, no puede hacer varias cosas pero creo que pues estamos hablando de una muerte pues espiritual espiritual uh -huh. una una persona que está muerta espiritualmente exactamente actúa de manera almática porque tendría solamente cuerpo y alma entonces su proceder no sería diferente a la de un animal los animales tienen... Por eso dice no, si tú siembras tu cuerpo, como decía, tu cuerpo animal, y dejas que muera ese cuerpo animal, y es enterrado, puede salir un cuerpo espiritual, ¿no es cierto? Cosechas un cuerpo espiritual. Pero si tan solo no decides morir, y, y vives como un cuerpo animal, ¿qué sucede? Te vas a quedar con ese cuerpo animal. Exacto. Entonces. Lo ideal, lo prudente sería que, que, que ese cuerpo animal sea sembrado, que muera, que sea enterrado para que dé a luz un cuerpo espiritual. Más o menos se refiere también a lo que, exactamente, a la resurrección, ¿no es cierto? Morir sí. en la carne para vivir en el espíritu. Y es bien importante porque es una característica, porque Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos. Por eso dice bien clarito, ¿no? Eh, si nos vamos a Isaías, dice Isaías 8, 16, ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señal y presagios en Israel. De parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión, si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. No consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. amanecido. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro con el tibiaz. Y mirarán a la tierra, he eh, aquí tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia, y quedarán sumidos en las tinieblas. ¿No estamos hablando de los vivos? ¡Wow! ¿Nunca he leído esto? No, bueno, he leído, pero pues diferente, ¿no? Porque pues, aquí nos habla de varias cosas, ¿no? Son, uh -huh. son muchas, muchas cosas que nos dice Isaías, y no nos dice solamente, pues, eh, desde muerte, como decíamos, en, en la carne, ¿no? Sino nos habla de varias cosas que van ocurriendo en Isaías, y pues. Si volvemos al principio podemos ver que pues nos va diciendo varias cosas, uh -huh. no como empieza diciendo ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, esto es para pues para sellar la ley entre sus discípulos. Ya desde ese tiempo estaba viendo quiénes iban a ser los discípulos, es decir, aquellos que siguen, pues, tal cual Dios quiere que uno siga, ¿no? Y continúa. Dice esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y cuando vemos esto, pues vemos que pues, está esperando en Dios, ¿no? Después de que pues había pasado varias cosas, cuando dice la casa de Jacob, pues se refiere ¿no? a ambas casas, a la casa de Judá y casa de, de Israel. Y dice: Aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Entonces, pues los profetas, en este caso Isaías y sus hijos eh, que, 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 que en ese tiempo estaban, eran señales y presagios en Israel. ¿no? De parte de Jehová, de los ejércitos que mueren en el Monte de Sion. Y, y ahí empieza a decir, ¿no? Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos uh -huh. que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y ahí está la clave, ¿no? De lo que estamos hablando. Eh, ojo que no estamos hablando de personas que han muerto como tal, ¿no? Porque dice, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos, o sea, bueno, pues, porque los encantadores y adivinos, en este caso, pues, muchas veces lo que hacían era consultar, ¿no? También a los a los muertos, pero también puede entender que, pues, los muertos eran los los los, los adivinos, ¿no? Y los no. los que estaban Había ahí. cuando charlábamos anoche decía: hay que recibir el consejo. Si tú recibes consejo de un muerto, ¿qué pasa? Uy. Bueno, es un bueno o muertos relativamente. Un muerto hemos determinado que es aquella persona que solamente actúa con el alma y con el cuerpo. Sí. ¿No es cierto? Cuerpo animal. Entonces, porque como persona estaría muerta, no identificaría lo bueno de lo malo. Generalmente la gente camina en ese afán de de solamente vivir almáticamente esta vida, alegremente, eh, encantada, puede decirse. Conquistada, envanecida, y no entiende exactamente qué es vivir. Tu espíritu unido al Espíritu Santo, eso es vida, y es vida eterna, ¿no es cierto? Exacto, es vida eterna, tu espíritu unido a eso, ¿no? Y pues de hecho, a mí me encanta esta parte cuando dice a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿no? Y, y pues esa palabra, como que no les ha amanecido, pues. Eh, Dice varias cosas, ¿no? Y, uh -huh. y, y de verdad que, pues, una persona está muerta cuando, por ejemplo, está muerta en, en los delitos y pecados, ¿no? Eso es lo que nos va mostrando también la palabra de Dios, porque, pues, eh, y lo dice, ¿no? En Efesios 2.1. Nos dice precisamente eso, ¿no? Que pues una persona muerta es aquella que sigue en el pecado, ¿no? Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces yo creo que pues lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? O sea, eh, cuando una persona está muerta. Decimos que están muertos cuando están los delitos y pecados. Básicamente estamos diciendo con una persona, pues no ha nacido en espíritu, sino que simplemente es almática, y por lo tanto, pues es, es un cuerpo animal, ¿no? Y si es gordito, puerco animal, ¿no? Peor todavía. <laughs> Amparo decían, <¿no? risa> Bueno. Y por eso dice, no, la mayoría de la gente en el mundo, cuando no conoce exactamente, no reconoce la creación, no reconoce al creador y simplemente se deja llevar por este mundo donde es encantado tu alma, porque no puede conquistar tu espíritu. Es tu alma la que, la, la que el Esot empodera y, exactamente, empoderada ya tu alma, te domina. Entonces te hace creer en las cosas de este mundo. Entonces dice, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. ¿no es cierto? Levantando el rostro con altivez y mirarán a la tierra. Y he aquí tribulación y tinieblas. Oscuridad y angustia y quedarán sumidos en las tinieblas. Ahorita la gente no puede entender esto exactamente, por eso es que se va en afanes de, de mezclar las cosas, las cosas puras de Dios con las del mundo. ¿Por qué? Porque vive en apariencia. Porque quiere agradar a los que le rodean. Cuando dice que Dios te da un espíritu de valentía, Exactamente, es para que tú puedas, a través del Espíritu Santo, que es el mismo, que es Espíritu de Valentía también, porque lo tiene todo él, es que tú puedes ser fuerte y decirle no, por ejemplo, a las costumbres de este mundo. Puedes decirle no. ¿Por qué? Porque te da un Espíritu de Valentía. Pero hay un detalle: el Espíritu Santo tiene una personalidad muy frágil que no te va a obligar a que tú digas no, nunca va a obligarte, siempre te deja en plena libertad, te deja que tú decidas y cuando tú empiezas a decidir las cosas, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, de lo contrario, estás mal. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre que está en la oscuridad, está subido en las tinieblas, ¿no es cierto? Está en las tinieblas y... Por eso anda normalmente en la oscuridad. Ahora uno dirá, pero no, pero ellos son ricos. Saben que hay un detalle bien importante. Un rico no puede dormir porque teme que su riqueza se achique. Uno que no tiene riqueza duerme tranquilamente, sin problema, porque no teme a nada. Entonces. Podemos entender exactamente que para muchas personas en el mundo no ha amanecido. Y yo creo que lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Eso de verdad, que para muchas personas no ha amanecido, porque pues decías bien que un rico no puede dormir. Yo conozco una historia de una persona, ¿no? Bueno, había una pareja, ¿no? Que pues tanto hombre y mujer, eh, pues resulta que tenían mucho dinero y pues estaban en el extranjero, ¿no? Entonces eh, van y se llevan a sus hijos y tenían pues un lugar muy grande, tanto así que tenían su piscina, tenían sus sirvientes, tenían todo, ¿no? Y tenían una persona pues que era muy, muy confiable, ¿no? Y que tenía el cuidado de sus hijos. Y pues está la, la nana, ¿no? La nana que pues tenía eh, el cuidado completamente. No es nana, la nana, ¿no? La nana. Entonces tenía el cuidado completo de, de sus hijos y pues les cuidaba y les tenía todo, ¿no? Y un día pues la nana estaba hablando con, con otra persona y la otra persona le dice: Pero nunca has querido tener algo más, no sé, tener alguna riqueza, porque ahí tú estás de de sirvienta, de cuidadora, de todo. Y yo no sé si tú algún día hubieras querido tener algo más en la vida y le dice. No, mira, es que yo vivo también, le dice, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues mis patrones trabajan todo el día, desde temprano en la mañana salen y llegan muy tarde, nunca saben lo que pasa. Y mientras tanto yo disfruto la casa, eh, la piscina, es más, disfruto a sus niños, puedo comer bien, eso es vida. Entonces mientras ellos van a trabajar, yo voy disfrutando de la vida, le dice, ¿qué más quiero en la vida? Dios es grande, ¿no? Y pues yo creo que eh, si vemos eso así nos damos cuenta que hay mucha gente que se se esfuerza tanto, digamos por hacer varias cosas que a la final no les ha amanecido, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se han olvidado lo esencial ¿no? Lo esencial que, que pues es eh, tener el temor a Dios y, y pues, y que por ahí no han podido entender que realmente no, no es lo que todo, todo lo que tienen mientras ellos seguían pensando que tenían mucho, quizás eh, en muchas cosas, la otra persona pues disfrutaba todo lo que los otros tenían, ¿no? Y eso es real eso es real porque yo conozco personas casualmente la vida me ha hecho eh, conocer a mucha gente que yo recuerdo había una señora que recogía el dinero en uno de los mercados grandes que en Oruro en bolsas cada tarde recogía en bolsas de todo lado era su afán pero cuando ha muerto no ha llevado nada ha debido dejar casas ha debido dejar pero cuando ha muerto no ha llevado nada increíble pero cierto entonces, ¿podríamos decir que esa persona ha tenido su vida exactamente un cuerpo animal? Sí. Y dejar de tener cuerpo animal implica conocerlo al Señor y ver eh, objetivamente que apartados de Él nada podemos hacer. Porque uno, cuando tiene a Dios, hay paz en medio de la tormenta a pesar de las circunstancias. Yo pasaba hoy por la calle y veía una pequeña marcha con banderas, era muy poca y me daba ganas de llorar mucho porque finalmente la situación está tremenda. Bueno, la que no se da cuenta, amén, se les deja, ¿no? Lamentablemente no estamos en buenos días en, 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 Bolivia. en Bolivia. ¿no? Y nosotros felices seguimos predicando porque al final sabemos en quién hemos confiado y quién tiene las riendas de todo esto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, entender que es bien importante y va a ser, a raíz de esto, pienso yo que mucha gente recién ha de volver a Dios y recién ha de querer conocer, porque dice bien clarito, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro con altivez y mirarán a la tierra, e aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia y quedarán sumidos en las tinieblas algunos. Precisamente ese es el afán de que podamos llegar y enseñarles la luz, ¿no es cierto? Es, por eso es que predicamos. Yo creo que pues es muy importante entender esto, ¿no? Porque cuando decimos esto, eh, la gente no logra entender que pues estar en tinieblas es estar fuera de toda luz y eso la Biblia nos enseña que pues cuando decimos, ¿no? que Dios está con nosotros en él hay luz y no hay ninguna tinieblas en él. Lamentablemente a este tiempo pues vemos que hay una serie de tinieblas y no solamente en Bolivia, pero particularmente en Bolivia pues está viniendo un tiempo de tinieblas, ¿no? un tiempo en eso y lo único que podemos hacer es ver que o, o nos o estamos parados junto a la luz o pues o, o nos quedamos en ese lugar, ¿no? Y creo que eh, va a ser muy complicado el la, los tiempos que se están viniendo, pero para aquellas personas que de verdad temen a Dios, que están escondidos bajo su mano, que pues entienden todas estas cosas, pues bueno, van a ser buenos tiempos también, ¿no? Porque pues a, a pesar de las circunstancias, Dios siempre va a cuidar de nosotros, ¿no? El, el único detalle es de que, pues cuánto no quisiéramos que todas las personas pudieran entender esto, porque de verdad hay personas a las que no les ha amanecido y podemos ver eh, pues actualmente a todo dar que hay, hay una cantidad de gente que el día de hoy no entiende nada, todavía no les ha amanecido, todavía no están entendiendo. Y pues la gente no quiere entender, pero cuando viene el, el, el problema, cuando viene la tribulación, pues recién van a poder tal vez decir algo, pero pues qué mejor estar atentos antes de que ocurra cualquier cosa, ¿no? Antes de que venga el tiempo malo, dice, buscadme y me hallaréis, pero pues la mayoría no quiere buscarle cuando todavía hay tiempo, ¿no? Generalmente uno quiere, pues solamente en el momento de, de, de tripulación, se podría decir en el tiempo de angustia, pero pues lo que deberíamos hacer nosotros es escondernos, escondernos en Dios, ya no más antes de que, pues, eh, empiece, digamos, el tiempo de tinieblas, ¿no? Y es tremendo, si seguiríamos leyendo el mismo capítulo, veríamos, son tremendas cosas, pero no hay otra cosa. Pero hay una, una esperanza, ¿no? Dice, cuando vamos a 10, dice, es 10, 27, dice: Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, que, que, y su yugo de tu servicio, y el yugo, se, el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. Así como hay cosas que van a venir, también habla de la llegada de Jesucristo para que no, porque estamos leyendo un libro profético. Y en el libro profético podemos entender que habla de Jesucristo, que nos hace libres. Sin embargo, en este último tiempo lo que ha hecho el hombre es tomarlo a tomar a Jesucristo como si fuera un ídolo más. Y esa es la falla que existe aquí en la tierra, ¿no es cierto? Eso es algo grave, ¿no? Mencionábamos esto varias veces, porque resulta, pues, que cuál era el problema, digamos, en Egipto. O sea, los egipcios no es que no querían adorar a Dios, ¿no? Solo que ellos no entendían que había que adorar solamente a Dios, que, pues, Dios es fuerte y celoso. Y que definitivamente no puedes tener un Dios más. Y pues los egipcios lo que ellos querían era tener siempre un Dios más. Y muchas, muchos de los que iban en contra del pueblo de Israel, pues creían que podían tener un Dios más, ¿no? Entonces creían que podían adorar a alguien más, y pues no había problema. Y creo que actualmente la humanidad está todavía pensando eso, ¿no? porque cree que pues uno puede añadir, digamos, y Dios es alguien más que está por ahí. Y no, eso no es así. Entender esto es, pues, yo creo fundamental porque, pues, el pueblo de Israel eh, eh, solamente ellos tenían, digamos, a Dios como, como el único Señor, y pues la idolatría que tenían en algún tiempo les ha costado, digamos, todo esto, ¿no? Les ha costado el ser esparcidos por todos los lugares y. Los demás pueblos, pues con creces han entendido. Egipto, por ejemplo, como ha entendido que era el único Dios, cada plaga que se había desatado en Egipto, pues representaba a un Dios de los que ellos creían que eran dioses, ¿no? Uh -huh. Y pues lo mismo en el caso de los filisteos. Veíamos que con su Dios Dagón, ellos, pues pensaban que podían tener uno más, y pues con creces, con tumores, con con ratas, con n cosas, pues, han entendido. Y ahora, pues, está viniendo un tiempo igual, porque la humanidad, pues, actualmente dice, sí, creemos en Dios, y creemos en alguna cosita más, ¿no? Algún Dios hecho de, de, de barro, de demás. Y no solamente eso, sino que, pues, eh, eh, el yo que ha crecido tanto, pues, que actualmente, pues, incluso el intelectualismo, el razonamiento, se han vuelto igual dioses. Entonces, mucha gente cree en todo esto, y cree en cosas que, pues, no debería ser, lamentablemente, pues al igual que en el tiempo de Egipto, pues van a tener que suceder cosas terribles para que la gente entienda que no hay más dioses que él, que no hay Dios fuera de él, ¿no? Y, y pues entender que pues Dios es todo y que uno no puede andar pues adorando a la creación, ¿no? Sino al creador. decir a Isaías 19? A ¿Qué es uno unos... lo que va a suceder con el mundo? Wow, Isaías 19. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el Espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus educadores, a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de Señor duro, y Rey violento se enseñorará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Soán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus, la, tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Suán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto a los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será espanto a Egipto, todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo no habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Hered. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová y le será clemente y lo sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. No es cierto? ¿Qué te parece? Wow, eh, yo siento que pues nos está hablando, ¿no? Hay varias cosas que... que Probablemente que... todo esto no se cumpla, pero parte de ello sí, porque entender la personalidad de Dios es mmm, solamente a, con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Que Él es bueno, es bueno hasta el extremo, ¿no? Pero que cuando Él se enoja, cuando la ira de Dios se llena, hay las copas de la ira por eso. Las copas, de la, Las ira, copas sí. de la ira que están escritas en Apocalipsis. Nosotros muchas veces no entendemos esto. No entendemos porque no queremos vivir bajo la sombra del Altísimo, sino queremos hacer nuestra voluntad con el poder y la ayuda de nosotros mismos. Y entonces eso no conviene. Y entender eso te cuesta amparo, sí o sí. ¿Es bueno, eso? a nosotros no nos cuesta nada, a nosotros de hecho ya no pues ese es el asunto no que mucha gente pues no quiere eh, vivir digamos las cosas que Dios tiene y definitivamente pues eh, no quiere entender no de hecho eh, pues en mucho tiempo pues se creía por ejemplo que pues no íbamos a estar no en estas temporadas que ya ya nos íbamos y pues definitivamente no no íbamos a pasar por todo esto pero entendiendo todo lo que está escrito, entendiendo los tiempos por lo que estamos pasando, pues nos damos cuenta que hemos tenido un descuido pero tremendo, ¿no? Y yo creo que pues una de las cosas que nos ha abierto los ojos ha sido el encontrar nuestra identidad, el encontrar que pues somos Israel ha cambiado pues nuestra perspectiva y ha empezado a cambiar todo. Y uh -huh. a esta altura pues tenemos que ver que Dios está pues deseoso de que nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos de verdad, ¿no? Porque pues hay mucho pueblo que dice conocerle, pero lamentablemente pues no no está, digamos, acorde a todo eso y pues eso es muy claro. Se ve la sociedad entera, se ve por lo que está pasando y y hay momentos en los que leemos cosas como estas que son tan fuertes que decimos, bueno, pues y qué va a pasar, ¿no? Y qué va a ser de todo lo que estamos Haciendo lo único que nos queda es escondernos en Dios y pues permitir que su mano esté sobre nosotros. De otra manera no se va a poder vivir en estos tiempos, ¿no? Mm, entendiendo esto eh, eh, hay que decirlo, no mucha gente que conoce al Señor exactamente no tiene celo de las cosas que hacen, creyendo en los muertos, creyendo en ídolos falsos y eso es lo que abomina Jehová de los ejércitos. Y nos estamos ganando nuestro poroto en la tierra. es cierto? Lo que nosotros vamos a encaminar a la gente es a santidad. Y si tú en algún momento has tenido un tropiezo de esos, yo lo siento. ¿Qué, qué, qué podemos hacer? Se está enseñando. Dios es sumamente celoso. Es fuerte y celoso. Dice su palabra que lleva la maldad de los padres hacia los hijos. Y si no tienes hijos lamentablemente a ti te va a venir todo, así de fácil es. ¿No es cierto? Porque es la misma iglesia. ¿Sabes por qué me pongo a hablar esto? Porque la mayoría de los líderes políticos conocen la palabra amparo, pero han decidido también apoyarse en el error. Entonces, hace mucho, pero nosotros volveremos a nuestro tema, creo yo. ¿No es cierto? Estamos de protestantes. Bueno, sí estamos de protestantes, pero yo creo que es necesario decirlo, ¿no? Eh, en realidad, eh, una de las cosas que estamos haciendo en este tiempo es tocar trompeta, ¿no? Y cuando se toca trompeta, pues se dice que el atalaya es el que toca la trompeta. ¿Por qué? Porque anuncia lo que está viniendo, ¿no? Y pues eh, los que son, pues los, los que están, digamos, escuchando la trompeta, si son, pues, eh, gente que entiende, pues se va a esconder, ¿no? Y en este caso, ¿qué va a hacer? si hay alguien que pues todavía pues conoce de Dios, quizás vas a la iglesia, quizás haces todo eso. Pero has estado participando, por ejemplo, con ideas del error, has estado participando haciendo todas estas cosas, pues no es casualidad que escuches esto, es que Dios te está llamando porque todavía se está tocando trompeta. Y duele decir, pero pues hay temporadas en las que se están viniendo y se están viniendo tiempos de juicio muchas veces y pues eh, van a ir, ¿no? Con, con todo lo que han sembrado. Pues ayer decíamos que la maldición no viene sin causa. Y precisamente, ¿no? Eh, está eh, ejecutándose ya y se está viendo, ¿no? Hay muchos dirigentes aún que, pues, conociendo de las cosas de Dios, no han decidido ser celosos de las cosas de Dios, sino, pues, que han seguido por el camino del error. Y, pues, no solamente eso, sino que han empezado a hacer las cosas que Dios, eh, pues, no, 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 no aprueba para nada. Y eso es algo tremendo, eso es algo grave, y yo creo que, pues, eh, estamos en la obligación plena de decirlo. No, Ezequiel 14. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que haya puesto sus ídolos en su corazón y que haya establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y que acuda al profeta, yo Jehová responderé al que acuda conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos a causa de sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. Convertíos, volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y los extranjeros que habitan en Israel, que se hayan apartado de andar en pos de mí y que haya puesto sus ídolos en su corazón y haya establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y que acuda al profeta para preguntar por mí, yo, Jehová, les responderé por mí mismo. Pondré mi rostro contra aquel hombre, lo pondré por señal y por escarmiento y lo eliminaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Wow. Cuando el profeta se ha engañado y hable alguna palabra, yo Jehová engañé a tal profeta. Extenderé mi mano contra él, lo eliminaré de en medio de mi pueblo Israel y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consulte, así será la maldad del profeta para que la casa de Israel no se desvíe más en pos, no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más con todas sus rebeliones, y sea mi pueblo y yo sea su Dios, dice Jehová el Señor. Dicho está, wow. dicho está, ¿no te gusta, no? No, <laughs> no me gusta, pero bueno, pues va así, ¿no? Eh, yo creo que pues quien entiende, entiende, ¿no? Y estas cosas están. Están, están dadas están dadas ¿no? las personas que pues quieran entenderlo pues solo leanlo y son cosas que están pasando ¿no? y y, y es, es interesante ver todo esto que vemos que la palabra pues está dada así para la casa de Israel y uh -huh. y, y pues es dura ¿no? es, no es una palabra uh, suave la que estamos hablando el día de hoy sino que por el contrario es una palabra muy dura, ¿no? La que se está diciendo en este día. Debido a las circunstancias y a los hechos que están sucediendo en el mundo entero, Amparo, no es que sea solamente en Bolivia, esto es a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, el celo de Dios consume a los hijos de Dios. Por ende, todo esto que estamos leyendo son cosas que prácticamente van a suceder. Y lamentablemente hay que decirlo, ¿no es cierto? Porque entender la personalidad de Dios que es celoso es bien importante. Ahora, tendría que consumirnos el celo de Dios y eso es lo que nos hace hablar aquí, el celo de Dios, ¿no es cierto? Lo demás, bueno, uno se atiene a las consecuencias, no hay de otra. Estamos hablando por la situación crítica que está pasando el mundo entero llamando a la reflexión a todos los que nos escuchan, donde nos escuchen, de que nosotros tenemos que seguir santificándonos más y más y más. Y si tú te has contaminado todavía, hoy tienes la probabilidad de cambiar y ponerte las pilas, porque aquí dice bien clarito, una vez más estamos llamando, estamos gritando como atalayas. El que Dios es santo y quiere personas santas. Nadie va a poderse burlar de él, aún el profeta que profetice cosas malas. El profeta y el que va a consultar al profeta se van a ir a la... Bueno, pues el asunto cuando dices cosas malas habría que aclarar, ¿no? no eh, se refiere a cosas que pues, no estén de parte de Dios, ¿no? no ídolos, dice, ídolos eso. que hayan hecho ídolos en su corazón, dice clarito. ¿no es Exactamente, cierto? sí. Han puesto, dice, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. O sea, son, es la idolatría el creer en qué crees, en quién estás confiando. Y esto va para Israel. Prácticamente va para aquellos que conocen la palabra. Y, y yo te digo, Amparo, que no creo que nadie en la faz de la tierra no conozca la predicación del Evangelio. ¿Eso es algo? No creo, no creo que sea. Cuando dice el otro día, creo que te escuchaba hablar a ti, eh, cuando decías que hasta la última persona se predique, la palabra es ahí cuando viene Jesucristo, decías, ¿no es cierto? No me acuerdo eh, bien. No, de lo que decía es que la mayoría pues dice que debe se predicará el evangelio hasta la plenitud de los gentiles, entonces la mayoría piensa que la plenitud de los gentiles es cuando se vaya a predicar la palabra hasta los confines de la tierra, es decir, hasta la última persona para que pueda conocer el Evangelio. Pero pues algunos difieren de eso, ¿no? Y lo que dicen exactamente es de que se va a predicar este Evangelio hasta la plenitud de los gentiles, entendiendo que la plenitud no es que todos conozcan, ¿no? Sino que entendiendo que la plenitud es cuando pues los que de, de, los gentiles pues lleguen a la medida, a la estatura, a la profundidad, a la altura, a la anchura, bueno, de Jesucristo, ¿no? O sea, que a la madurez, lleguen a la madurez. Es porque actualmente no hay una iglesia madura como ayer veíamos, o anteayer si no me equivoco veíamos que eh, pues está, hay una iglesia mongolita ¿no? que no reconoce que pues no distingue entre lo que es bueno y es malo y sigue pecando y sigue pecando y está estancada. Entonces mucha gente espera, digamos, de que el Evangelio sea predicado a toda criatura y pues yo creo que sí, si efectivamente, pues toda criatura ya ha sido predicada. El problema es que no hay una madurez, por eso es que mucha gente está esperando la plenitud de los gentiles entendiendo que pues vaya a ser predicada a todos. Yo creo que sí, en verdad ya ha llegado a todos. El problema es que la plenitud de los gentiles no es que alcance en cantidad, sino que pues la iglesia verdadera alcance la madurez, ¿no? Claro, como dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Exacto. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Estamos en Primera de Pedro 5.5, cinco seis. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. resistirlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. mundo. ¿Qué te parece? Uy vemos que pues esto se está cumpliendo en todo el mundo ¿no? todo lo que nos queda es resistir firmes en la fe yo creo que esa es una palabra muy importante para el día de hoy hay que seguir resistiendo firmes en la fe pues no sí porque otra. con todas las noticias del mundo entero y sobre todo del país en que vivimos la verdad que estábamos hecho papilla por lo menos yo estaba hecho papilla pero no voy a desmayar voy a seguir confiando el, en el señor no porque yo tenga pena de mí no porque sienta que algo no yo estoy segura en el Señor pero me da pena la humanidad cuando tú ves niños cuando tú ves ancianos cuando tú ves gente de a pie y te da pena porque a la final el que teme a Jehová habita bajo las alas del Altísimo si nos vamos al salmo 91 tenemos esa protección y no hay nadie que nos pueda sacar de esa cobertura. Salmo 91 dice: eh, dice claramente, el que habita al abrigo, abrigo del Altísimo, Altísimo morará, morará bajo, bajo la sombra del omnipotente. De lo omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y eso es lo que te da pena, ver a los impíos, porque tienes un corazoncito muy blandito. Y te da pena, y eso es lo que te hace ponerte, porque personalmente yo estoy segura, yo sé que tú también estás segura, porque tienes una manera de vivir, tienes el celo de Dios, tienes la idea de seguir en santidad. Hemos visto eso en muchos de nosotros, entonces no, no hay problema, pero ¿qué es de la humanidad? Exacto, pues quizás para ejemplificar esto, pues mucha gente dice, pero ¿de qué están hablando? ¿Cómo es el asunto? Que la mayoría no conoce tiempos y temporadas, sino y conoce las cosas que Dios va haciendo, y uno de esos ejemplos está en, en pues, el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Qué ocurría con Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra son pues, unas naciones, ejemplo, eh, que pues durante mucho tiempo habían estado pecando y el pecado había llegado pues a niveles muy grandes tal cual la humanidad está pues en este tiempo no y eh, pues después de haber alcanzado esos niveles de, de tanto pecado, pues uno de esos días Dios viene a hablar con Abraham, ¿no? Y Abraham, eh, hablando con Dios, pues le dice, ¿no? Que iba a destruir su Domingo Mora, pero pues en estas ciudades existía un, el, el sobrino de Abraham, ¿no? Estaba Lot, que pues conocía a Dios y sabía todas las cosas, aunque no era pues el más eh, se podría decir el más santo que se podía uh, pues que pueda existir pero sí sí confiaba en Dios y sí tenía pues las cosas de Dios porque pues había sido criado con con, con Abraham entonces mientras Dios viene a hablarle a Abraham, a Abraham eh, le dice no que iba a destruir entonces Abraham empieza a, pues básicamente se pone en la brecha y le empieza a clamar por las, por Sodoma y Gomorra, ¿no? le, le empieza a decir de que pues no destruya a Sodoma y morra Si hubieran 50 justos, porque causa de esos 50 justos, pues no lo destruya. Y, y lo que pasaba era que le dice, no, Dios, que sí, bueno, si es que hay 50 justos, no voy a destruir. ¿Por causa de quiénes? De esos 50 justos, ¿no? Y así va, va cortando cada vez más el, la cantidad para ver, pues, si existía una cantidad de justos para que, pues, eh, lo mínimo posible, ¿no? Eso, en eso estaba Abraham, y pues llegan a, a diez, ¿no? Eh, y dice, ¿no? Y volvió a decir, Génesis 18, 32, y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor, si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Y, pues, esa es la respuesta, y Jehová se fue. Entonces, fíjense que, pues, si en la ciudad existía... Si en las dos ciudades básicamente existían 10 justos, por causa de esos 10 no se iba a destruir, ¿no? Y, y pues vemos que pues el asunto no ha, no ha ido bien porque no se ha encontrado y justos De hecho apenas se encontraba la familia de Lot y ni siquiera completa. ¿Por qué? Porque pues estaba Lot, sus dos hijas y su esposa, pero la verdad es que el, el corazón de la esposa estaba más en Sodoma y Gomorra que cuando estaban escapando y pues el escape ha sido pues como que forzado porque han sido los ángeles llevándolos de las manos. Y la esposa simplemente mira para atrás y se queda convertida en estatua de sal. Eso nos muestra, pues, lo que está pasando también en este tiempo. Entonces, pues, hay, en este tiempo se está haciendo una, una jugada muy especial, se está haciendo un, un, se podría decir, como una balanza de las naciones, eh, decíamos, de personas, de familias y de todo, y pues precisamente estamos por eso, ¿por qué? porque pues vemos que Dios protege siempre a los suyos, como decías, no hay temor por nosotros, porque la persona que está viviendo conforme al corazón de Dios no tiene temor, porque sabe que Dios le va, le va a cubrir todo el tiempo como dice el Salmo 91 pues el que habita la briga del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y quien de verdad está al abrigo del Altísimo sabe que pues está bajo la sombra del Omnipotente pero el problema es que hay mucha gente que cree que está bajo el abrigo del Altísimo porque pues pone esto en su muro y dice yo conozco a Dios y todo pero la verdad es que no está sino que pues por el contrario piensa que Dios es un Dios más que puede eh, pues hacer las cosas como le da la gana que puede servir a Dios y que puede servir a otros dioses que puede levantar muchas cosas y no se está dando cuenta que está llegando el tiempo en el que pues viene un juicio pues, sobre eso, y no estamos hablando del juicio final o de todo, ¿no? Pues esto es eh, simplemente eh, la cosecha, digamos, de lo que en tiempo se ha venido viendo, ¿no? Entonces, eh, y ese es el problema, porque no quisiéramos nosotros ver la caída de los impíos, porque pues Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira, grande misericordia, pero que definitivamente no dará por inocente al culpable y pues quién sabe pues todavía tenemos eh, nosotros estamos clamando porque quién sabe quién sabe si si en Bolivia pudieran pudiera encontrar unos días justos y pues Dios pudiera pues hacer algo diferente en Bolivia y pues cambiar el corazón no que aún tienen los bolivianos por por un corazón que sea de carne que le tema y estamos en eso no eh, esperando que Dios pueda hacer estas cosas porque, pues, definitivamente vemos que la maldad ha ido creciendo y a veces cuando uno empieza a ver las noticias y empieza a ver todo, se, se desanima y dice, bueno, pareciera que todo está yendo mal, sabemos que Dios nos va a cubrir, ese no es el problema, pero el problema es que sabemos que se está viniendo algo muy feo para las naciones y no quisiéramos, y especialmente que nuestra nación caiga, pero no quisiéramos que, por ejemplo, América mismo caiga y cuando empezamos a ver todo y empezamos a ver que hay gente que no entiende, que hay gente que, Aún que va a la iglesia, aún que, que hice conocer a Dios, que, que está en todo eso, no logra entender lo que está haciendo, no logra entender y sigue amontonando pues ira para el día de la ira, se podría decir, pues a uno le desespera porque dice, ¿qué va a pasar? Eh, pues nosotros sabemos que estamos seguros, en Dios confiamos y pues estamos seguros bajo sus alas pero no queremos ver, pues, esa destrucción del impío, como decíamos. No quisiéramos estar ahí viendo porque no vamos a poder resistir porque tenemos un corazón sensible y estamos en eso. Por eso estos días de, de ayuno, pidiéndole a Dios, clamándole, pidiendo perdón por todo lo que la gente, pues, en, en su ignorancia está haciendo y no quiere entender, no, uno no está queriendo ver eso, pero todavía aún confiando y teniendo fe, pues, de, de, de que aún Dios es Dios de los imposibles, ¿no? sí es que esto asusta porque eh, tal vez en este momento la gente no se dé idea de lo que está cerca ya no se dé idea de lo que está sucediendo pero había un comentario en las redes en que decía Bolivia pobre Bolivia así decía ¿no? van a tener que escapar a Chile al Perú porque ahora sí van a saber que es un gobierno tirano y van a llorar y van a sufrir. Y yo, calladita. ¿ya? Yo no sabía qué decir y mejor cambié de página, ¿no? No, y, y todo el día estaba con eso yo. ¿Será que lleguemos a eso? Y a mí me ha dolido harto. Ahora es que ese es el asunto. La mayoría no logra entender esto en el este sentido siguiente, ¿no? Eh, las profecías que vienen, pues cuando alguien trae una profecía, pues no depende de la edad de la profecía, sino de la, de la persona que lo toma, ¿no? Recordemos lo siguiente, cuando Jonás va a Nínive y le dice está en una ciudad de pecado y demás, pues esa era la profecía que venía, ¿no? Pero ¿qué hace Nínive? Nínive se arrepiente, Nínive clama, Nínive pues busca a Dios y se arrepiente de tal manera que toda la destrucción que tenía que venir a Nínive, pues no se da. ¿Por qué? Porque Nínive verdaderamente clama, verdaderamente se arrepiente. Y pues podríamos decir, y alguien diría, no, entonces pues ese profeta no era cierto. Sí era cierto, porque venía de parte de Dios, tenía una palabra específica, pero pues al, al arrepentirse Nínive logra cortar, digamos, con esas cosas que, que estaban preparadas. Entonces, pues eh, el asunto no es... Eh, la profecía con la que se da, digamos, algo, sino, pues, cómo se reacciona ante eso. Y, y, pero vemos, pues, que en otros casos, por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, no ha habido reacción alguna, digamos, no se ha encontrado la cantidad suficiente y no ha habido nadie que clame por, por ese lugar, no ha habido arrepentimiento en ningún lado y, pues, definitivamente la ejecución ha venido. Entonces, eh, pues, cuando vemos todo eso, nos damos cuenta que, pues, en este es el momento preciso todavía, yo tal vez incluso estamos fuera de tiempo ya, pero pues eh, para que nosotros podamos eh, pues buscar a Dios, para que nosotros nos arrepintamos de todo de corazón, porque pues los tiempos que están viniendo son terribles, son malos, son gravísimos, y pues la gente todavía no entiende, pero eh, si bien pues por un momento pues te llega digamos al corazón como que y esto vendrá a pasar, pues hay otra palabra que pues todavía tienes, todavía hay la esperanza, todavía hay la fe de que Dios puede pues todavía cambiar esto y podrá, eh, por eso es que pues tiene que haber una cantidad de personas que de verdad logren esto, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez encontremos 10 justos en Bolivia para poder cambiar esto, 10 justos en América como tal. Y pues esto que se está viniendo como que mal pueda venirse para bien. Y pues un milagro y en eso estamos, ¿no? Esperando en eso. Entonces, y la Pero fe siempre Tiene es peleada. que entender la gente. Amparo tiene que entender nuestros oyentes porque uh, yo te puedo decir que hay entre la gente que está escuchando y entre la gente... Que todavía en estas fiestas, por ejemplo, que ha pasado de, del pan de muerto, exactamente han compartido. Y ese y, es un y, error total. Ese, y si nos vamos a Primera de Corintios 6, 6, 15. Ahí vamos, leemos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Uno dirá, pero yo no he fornicado, yo no estoy con mujeres, no estoy con hombres, estoy tranquilo, pero en lo espiritual... En lo espirituales hay fornicación y hay adulterio. Y si tú puedes llevar tu templo, por ejemplo, a compartir pan de muerto, ¿qué haces? ¿Está bien? Está mal, definitivamente mal. A eso me voy. Como que eh, empiezan a idolatrar no solo a los muertos, también a, a muchas cosas, es cierto? Entonces, este es el detalle. ¿Estaremos bien en el Señor todos? Ese es el lío, ¿no? <laughs> Lamentablemente creo no, que pues la mayoría no. está mal. No es cierto. ¿Y qué hacemos? Unos cuantos gatos, um, esos gatos, <laughs> ocho gatos se han subido al la, a la arca de Noé. ¿Qué te parece? Uy, grave, ¿no? Grave, grave porque pues están viviendo tiempos difíciles, pero pues yo creo que... Este es un momento en el crucial en el que la gente tiene que empezar a entender. Lo que dices es bien cierto, ¿no? Porque pues el día de hoy vemos gente que pues conoce a Dios supuestamente, digo supuestamente porque pues todavía ha estado participando de pan de muerto, ¿no? Todavía ha estado participando de muchas cosas. Es más, no ve los tiempos y las temporadas porque pues sigue con el mismo asunto, ¿no? Sigue como que peleando en casa, sigue que sin cambiando el carácter, sigue que haciendo las cosas de la carne, haciendo todas las obras de la carne y como que ignorando todo lo que está pasando. O sea, son tiempos especiales, son tiempos en los que pues uno debería estar buscando a Dios, debería estar clamando a Dios, porque lo que se está viniendo es muy fuerte. Si alguno creía, por ejemplo, que esto del bicho pues ha sido muy grave, ¿no? Y mucha gente ha, ha fallecido y demás, y piensa y dice, esto ha sido grave, pues lo que se viene, pues dice que es tan fuerte que esto va a parecer un vientecito y está viniéndose un huracán en todo sentido, no solamente en el aspecto pues de enfermedades, sino se está viniendo en el aspecto político, en el aspecto eh, incluso de fenómenos naturales y de todo. Entonces, está viniendo algo muy grande y la gente todavía no entiende y todavía está eh, pues eh, haciendo muchas cosas, ¿no? Y, y eso, de verdad, a veces desalienta y uno ve y dice que. ¿Qué vamos a hacer? Porque, pues, no, no dudamos de lo que Dios nos pueda proteger, pero quisiéramos que, pues, por ejemplo, la nación salga y, y no hay gente que, que se arrepienta, no hay gente que busque a Dios, que gente que clame a Dios. Es más, pues, hay un apoyo, digamos, a hacer las costumbres de, de, de antes, ¿no? Y alguien decía que por ejemplo, pues es que tenemos que volver a nuestras raíces. Antes de que vengan los españoles, pues se hacían todas estas cosas, ¿cierto? ¿Y por qué creen que han sido destruidos? ¿Acaso no han leído la Biblia que dice que por causa de esos pecados, pues son llevados por otras naciones? Precisamente esos son los pecados que han llevado a que la nación sea, pues, esclavizada porque Dios permite esas cosas cuando hay naciones que no obedecen a Dios. Entonces vamos a cometer el mismo error ahora, vamos a seguir cometiendo esos errores y eso es lo que no se está dando cuenta. Y lo más grave es que pues ojalá fuera gente que no conoce a Dios o que no va a una iglesia, sino es gente que pues dice conocer a Dios, pero en realidad no lo teme porque sigue participando de estas cosas. Y ese es el asunto, ¿no? En eso estamos. Como dice Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Si hay algo que a Dios no le gusta es la fornicación en el cuerpo en el alma y en el espíritu fácil eso. y cómo está la humanidad grave terrible no entonces todavía hay tiempo de arrepentirse eso es lo que estamos diciendo hay tiempo de arrepentirse hay tiempo de seguir adelante porque eh, no estamos dudando nosotros de, de la fuerza y el poder de dios de ninguna manera pero hay un llamado que hacerles que dios es un dios fuerte y celoso que al final él tiene la capacidad de crear otros humanos, ¿no es cierto? Como lo ha hecho en el tiempo de Noé, ocho han sido salvos en el arca, ocho ¿y cuántos animales? Muchos animales ¿no es cierto? Y eso llama la atención, muchos animales o sea que podemos ahí hablarnos del cuerpo animal con la que el humano está actuando Eso es cierto no es cierto uh -huh. pero no importa este es el detalle no importa determinar que somos cuerpo animal pero lo sembraremos para que salga un cuerpo espiritual estamos a tiempo estamos a tiempo yo les digo no es cierto y cuando decía por ejemplo cuando había visto de que se viene un tirano para mí es indiferente porque yo no, yo, yo vivo de Dios, siempre he vivido por fe y, y yo sé el poder de Dios, siempre me ha sacado, siempre he estado con Dios. Nunca he dicho que es por mi trabajo que yo como, no, es la dádiva de Dios, ¿no es cierto? Entonces no tengo mucho problema, pero me da pena la humanidad. Hay mucha gente que no piensa en su descendencia. Yo comentaba esta tarde con con el que salía de la casa. Y bueno, decía, gracias a Dios en familia tenemos solo dos pequeñitos, que serían Cusco menor, Cusco mayor, nada más, le decía. Y, de, y me ponía a pensar, para los que estamos en la casa de oración, ahí ya, de tristeza, mejor callo y no digo nada. ¿no es cierto? Porque ese es el detalle. Yo no sé si no tienen pensamientos de pensar todo y eso. Ya. Todo y eso. Además, tú ves, tienes vecinos, entonces tu corazón se te hace chuño. Tu corazón se contrista y se pone triste. Y lo único que al rato tú dices, Dios mío, en ti confío, perdona a la humanidad, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen, porque no saben ser leales, porque no saben la fidelidad, porque no saben la integridad, Señor. Perdónales, una oportunidad más, Dios mío. Que viene la oportunidad, viene, pero con chicote. Que viene la oportunidad, viene. ¿No será que queremos estar como Turquía ahorita? Uy, no será, será que queremos tener esos, esos rebalses de aguas que hay en el extranjero en este momento, esos sismos. Realmente, yo creo que nos ponemos la piedra y yo le decía: No, ¿sabes qué? Honestamente, hay que doblar las rodillas a ver si podemos aplacar la mano de Dios, porque no hay de otra. No hay de otra. Y ver la personalidad de Dios, el hecho de que es Dios y pueda perdonar los pecados, no quiere decir que va a ser cómplice porque Él tiene sus estatutos, sus leyes. Y acordarse cuántos han sido muertos por el gran diluvio. Uf. Y eso es grande. Es grande. Ocho personas sobre la faz de la tierra y los demás como pescados, como peces. ¿Qué hacemos? Simplemente interceder y seguir adelante, ¿no es cierto? Eso, seguir intercediendo y bueno, interceder y seguir adelante. Eh, porque pues definitivamente todo lo que está ocurriendo es, es terrible, ¿no? Eh, y yo digo, pues en este tiempo lo que nos está faltando es entender bien lo que Dios quiere pues para cada uno de nosotros. Porque, pues, cuando empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta que la mayoría de la gente, pues, no entiende que ellos quieren una relación y que quiere que elijamos el bien y la vida. Lo hemos estado diciendo durante mucho tiempo, pero, pues, la mayoría, pues, quiere elegir el mal y la muerte, ¿no? Eh, pues, hay, hay una historia, ¿no?, que cuenta el Inca Garcilaso de la Vega, hablando acerca del tiempo antiguo, y cuenta que, pues, mientras, eh, en el, en el, durante el reinado de, de uno de los emperadores más grandes, el Tupac Inca Yupanqui, pues él había se había extinguido se había más bien extendido hacia Colombia pues Chile tenía Perú tenía Bolivia tenía pues una cantidad muy grande de, de terreno y pues tenía un imperio muy grande entonces luego de que pues eh, había logrado digamos tener todo el imperio tan grande pues ha empezado a haber una nueva concepción teológica no en el sentido de que pues ellos han visto y decían, no podemos seguir nosotros adorando al sol, porque durante todo ese tiempo estaban adorando solamente al sol, ¿no? Entonces a alguien se le ha ocurrido, y eso está escrito, digamos, en, en los escritos del Inca Garcilaso de la Vega, y decía, pues hay alguien que ha creado esto, ¿por qué? Porque no puede ser solamente el sol el que cree, porque es necesario que quien es creador esté presente en todo momento, y el sol definitivamente hay, hay actividades que se hacen de noche donde el sol no está presente, por lo tanto el sol no es Dios, entonces se habían dado cuenta. Y esto pues me hace pensar en lo que pues habíamos leído en el libro de Haser, ¿no? donde Abraham empieza a ver y dice, no, realmente el sol no puede ser el que gobierna, hay alguien, hay un creador, hay un todopoderoso que está en eso. Y pues esa concepción, se podría decir, nueva teológica, había llegado al lugar y ellos estaban empezando a entender ese asunto pero lamentablemente pues eso no ha avanzado porque porque ellos decían si nosotros decimos eso pues vamos a dejar el mando de todo lo que tenemos y ellos tenían un imperio muy grande entonces no era conveniente para ellos pues, dejar de creer en el sol dejar de creer eh, pues en, en, en ese en ese dios y pues a consecuencia de eso pues no han aceptado de que había un creador mayor un todopoderoso no y han seguido adorando a, pues a, a la creación al sol a la tierra y demás y pues como consecuencia de todo eso pues tenemos la historia, ¿no? Y la historia pues nos muestra que luego han venido los españoles y han tomado toda la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos nunca han entendido que el verdadero creador pues era Dios y que él es creador de todo y pues a consecuencia de eso ha sucedido todo lo que hemos visto. Eso mismo, pues en muchas ocasiones ahora que vemos, queremos volver a repetir, queremos volver a hacer esas cosas y ese es un problema, porque hoy en día pues Dios nos está mostrando que pues no debemos adorar a la creación, que debemos adorar al creador y hay pues historias sobre todo esto. ¿Cómo podemos volver a los mismos errores, digamos que se ha tenido en, el, en tiempos pasados y pues la historia nos muestra cuán devastador ha sido todo el asunto. Por eso es que pues yo creo que entendiendo todo esto, eh, pues no querer volver a Dios en este tiempo, no querer volver a, a pues a, a la senda antigua, porque pues mucho más antes de, de lo que estaban aquí en estas tierras, pues podemos remontarnos a, a Noé y pues que él había estado en este en este en este tiempo que el único creador y al único que debemos adorar es, pues, es el verdadero Dios. Yo creo que, pues, si no hacemos eso en ese tiempo, pues, vamos a correr la misma suerte que, que han corrido en ese tiempo. Por eso es que una nación es entregada a personas, ¿no? Es entregada a, pues, a, como decía tal vez, a, a gobiernos tiranos, a gobiernos totalitarios, porque en realidad es el pueblo que no quiere respetar a Dios, sino es el pueblo que quiere seguir adorando dioses que no existen, que son solamente creación. Si no entendemos eso pues no vamos a poder avanzar y lamentablemente pues los que conocen a Dios en este tiempo no han querido decir estas cosas porque no quieren digamos eh, sacar al, hacer la verdad no o sea, hacer lo que Dios dice y si no volvemos hacia Dios en esta temporada pues yo sé que, pues, a los que de verdad tenemos a Dios, Dios nos va a proteger, pero cuánto no quisiéramos que esto sea diferente, cuánto no quisiéramos que verdaderamente, pues, Dios pueda tocar, digamos, la, la nación, en este caso Bolivia, también América completa, y pues estamos en eso, ¿no?, pidiéndole a Dios de que haya un arrepentimiento genuino, porque en realidad no depende, pues, entre estas cosas de... Eh, pues de, de, de Dios simplemente, ¿no? Sino que somos nosotros los que decidimos. Por eso es que todo este tiempo nos estaba diciendo, estoy delante de ustedes poniendo el bien y la misericordia, pero también está el mal y la muerte. Y pues lamentablemente como se la ven maldición. las cosas, a la madre me da maldición, ¿no? Y pues como se ven las cosas, al paso que vamos, pues es como si Bolivia quisiera pasar por algún momento terrible para recién buscar a Dios, para recién doblar rodillas. Y nosotros estamos en eso, ¿no? Eh, todavía tocando trompeta para ver que las personas que de verdad escuchen esto se arrepientan de sus malos caminos, vuelvan a Dios y pues no vaya a ser como, como muy terrible, ¿no? El asunto. Y como hijos de Dios debemos caminar en la claridad, ¿no? Si nos vamos a Efesios 5, ahora sí vamos a empezar. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a Santos. ¿Qué dice? Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a Santos. ¿Qué te parece? Eso es algo grande, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que dentro de los santos no se nombre fornicación, inmundicia o avaricia. Ahora bien, pues alguien que lee esto directamente puede decir, no, pero pues yo no tengo ningún pecado de fornicación. Y explicábamos que fornicación no solamente se da en el cuerpo, sino también se da en el alma y se da en el espíritu. Cuando una persona se une, por ejemplo, a conceptos del error pues está fornicando ¿no? Está por ejemplo fornicando. haber participado del pan de muertos, exacto, o sea si alguien pues por ejemplo ha hecho, ha participado de pues de, de pan de muertos en este caso de todos santos ha o, fornicado, o, o has vestido a tus hijitos y les has puesto para Halloween, has fornicado, entonces y, y todo eso es fornicación ¿no? y a veces no queremos entender, son cosas que abomina a Dios y no crea que el que haga tal pues va a ser como que premiado, ¿no? Y aunque diga, "Pero es mi cultura y demás", no. Pues Dios es fuerte y celoso y pues cuando viene, viene, ¿no? Y, y en eso estamos. ¿Por qué tenemos que ser puros o sin inmundicia? Porque Dios es puro. Hay algo que la mayoría no entiende, ¿no? La mayoría a veces piensa y dice, "Dios es pues como que malo, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar puros?" Siempre es que lo que no entendemos es que Dios es puro, es santo. Y no hay nada que sea inmundo que pueda estar delante de su presencia. No hay forma. ¿Por qué? Porque Él es tan santo y tan puro que simplemente cuando Él se acerca, su presencia es tan fuerte y tan poderosa. Y su santidad es, escuchen esto: es tres veces santo, 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 santo. Esa, esa santidad es tan fuerte que, pues, todo el pecado empieza a quemarse y se destruye. O sea, se, se va haciendo nada. Fíjense lo que le ha pasado, por ejemplo, a, al ángel, ¿no? a, a Luzbel, al, a Hasatán. Pues solamente al estar en la eso que estaba adentro empieza y explota. O sea, termina quemándolo, termina chamuscándolo. Por eso le dicen, no, negro, quistuña, medio me dio quemar, ¿no? Es, y demás que le dicen Zacarías. Porque eso es lo que ocurre. Entonces, Yo nada... Que él estaba diciendo, negro, estás fallando. No. Esperemos que falle. <laughs> no. Negro, estás fallando. No. Pues no. <laughs> bueno. El asunto <laughs> es que... <laughs> No, es verdad que le dice negro, tizón arrebatado del incendio, en Zacarías 3.2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y bueno, ¿no? Eso es lo que le dice entonces, pues eso es lo que le pasa, es que nada que es impuro, nada que es inmundo puede estar delante de Dios. No entendemos eso y por eso nosotros pensamos que es tan sencillo. Por eso es que imagínense en el tiempo que estaba Coré, pues les dice a, a los príncipes de ahí, ¿no? Mañana nos presentamos y ellos pues todo comedidos agarran las lamparitas y se ponen ahí delante de Dios. Pero ellos no entendían que si ellos no estaban en plena santidad, jamás alguien se puede presentar delante de Dios. Y lo que ocurre es lo inevitable, pues son destruidos por solamente la presencia de Dios, un soplido de ellos y te quedan quemados, quedan cenizas, polvo ellos eh, y nadie puede estar ahí. Por eso es que Jesucristo sabiendo eso, lo que hace es él muere por nosotros, resucita y nosotros en él, en él con la ayuda del Espíritu Santo podemos obtener la santidad, de otra manera es imposible que nosotros estemos y por eso es que pues es, es importante ser santos toda esta palabra pues nos está llevando a que dejemos esa fornicación dejemos esa inmundicia, dejemos pues todo aquello que pues nos aparta de Dios, no hay manera de que nosotros pues estemos delante de Dios si nosotros no vivimos en santidad y eso me lleva va a haber un asunto que todo el tiempo se dice, ¿no? Todo el tiempo se dice, no hay pecado que te pueda separar de Dios, porque Dios te ama. Y en realidad, pues eso parece muy bonito, pero no es cierto, porque el pecado te separa de Dios. En realidad, el pecado mismo como concepto, como tal, es que la separación del hombre de Dios, porque Dios es santo. Esa es la contradicción no. de Corea. Exacto, entonces viene la, la contradicción, entonces hay veces que pues escuchan o predicas cuando dicen, no hay pecado que te pueda separar de Dios, no, no es así, en realidad el pecado ya te ha separado, pero entonces... ¿Qué se debería decir lo que hay eh, lo que sí es cierto es que Dios puede perdonarte tu pecado si hay arrepentimiento y eso es lo que la gente no quiere decir el día de hoy porque como que le da licencia para pecar todo el tiempo no y dice eh, pues todo el tiempo Dios te ama y demás cierto Dios te ama dice que Dios al mundo amó que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna pero él no te ama pues así como alguien dice te ama tal y como eres no en realidad lo que él quiere es que te arrepientas que procedas al arrepentimiento genuino ¿Por qué? Porque él no te quiere así, pues en inmundicia. No puede. No puede porque él es santo y nada inmundo entra delante de él. No hay posibilidad. ¿Qué podemos hacer entonces? Entonces alguien dirá: entonces Dios no me va a perdonar. No, Dios perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y arrepentimiento no es estar llorando por las consecuencias. Arrepentimiento no es llenar la alfombra pues de moco. Arrepentimiento no es que digas: ay sí me arrepiento porque eh, estaba con adulterio y mi esposa me ha pillado. No, no. Se trata de que tú te arrepientas las consecuencias. Arrepentimiento es que tú de verdad reconozcas que has pecado contra el cielo y contra Dios y que definitivamente pues ya no quieres ser igual y que entiendes que solamente Él te puede transformar y que además nunca más vuelvas a ser por eso dice que el que oculta su pecado no prospera más el que se pues lo confiesa y se aparta de eso va a alcanzar misericordia y eso es algo que pues durante mucho tiempo se ha estado perdiendo por eso es que mucha gente dice ven a Jesús, a Él te ama, no importa lo que hayas hecho es cierto que Él te puede perdonar pero necesita que que haya algo, un arrepentimiento genuino y por lo tanto no se sé ha tenido un evangelio completo, lo que pasa el día de hoy. Es que hay mucha gente que puede estar del lado del error, que puede estar del lado de pues de, de compartir pan de muertos, que puede estar del lado incluso de un partido político que pues hace ofrendas a quien no debe hacer y, y hace todas esas cosas y no entiende que está pecando contra Dios y pues cree, ¿no? Y dice, ah, es que Dios perdona todo. Es que Dios no va a perdonar las cosas así, porque Él es santo. Lo que Él va a hacer es perdonar a un corazón arrepentido, porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Pero si nosotros perseveramos en el pecado. Pues lo que viene es algo tremendo, es algo terrible, y no estamos yendo fuera de la escritura, sino entendiendo lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, que durante mucho tiempo no se ha dicho, y pues que en este tiempo va a venir a ejecutarse, y pues eso nos duele. ¿Por qué? Porque Él no va a perdonar al impío, y le está dando el tiempo para que se arrepienta. Por eso es que hoy en día seguimos tocando trompeta diciendo: arrepiéntanse, ¿no? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, quítense de ese camino. Si, si en algún momento tú has participado en un de pan de muerto, Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día que te devuelvas a Dios, que dejes de seguir pues haciendo las cosas que estás haciendo, porque si no haces eso, pues está llegando el tiempo en el que se va a ejecutar todas las cosas, porque dice la Biblia muy claramente que pues viene pues una temporada en el que se ejecuta todos los juicios y ciertamente Dios es grande y misericordioso, tardo para la ira. Pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces, pues, ese evangelio, como que muy like como que, ay, puedes pedirte permiso y puedes seguir pecando, o que puedes seguir yendo a pan de muertos y Dios te perdona todo, pero y no hay arrepentimiento, o que puedes seguir tú el día de hoy haciendo o siendo parte de un partido político que esté en contra de las cosas de Dios y que Dios te va a dejar todo así. Pues, momento, que la Biblia no dice eso. Ezequiel 33, 5 dice: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Aleluya. Y en eso estamos. Dice, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necesidad ni necesidades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra está hablando de varias cosas. Dice: tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, uno dice: Ay, pero Dios no ayuda, yo trabajo, esa es una necesidad. O decir, no, a mí, yo a mí me cuesta. Yo como con mi trabajo. Yo no le pido a nadie para beber. Yo lo hago con mi dinero. Son necedades, Esas son las palabras necias que uno puede decir. O finalmente creer que Dios no le ve. Creer, hacerle creer a Dios. Es decir, ¿Sabes qué? Mi corazón está con Dios. Mi cuerpo está. Solamente estoy con mi cuerpo en el lugar equivocado. Esa es una necedad, es una falacia, es una mentira, porque Dios te ama alma, cuerpo y espíritu. Y decir que estás solamente tu cuerpo ahí y tu corazón está con Dios, ¿en qué parte la vemos? Entonces dice, ni groserías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo ahora, fornicarios, habíamos dicho, no solo son los que fornican en la carne, sino los que fornican en el cuerpo y en el espíritu. Ahora, ¿cómo puede uno puede, uno puede fornicar, por ejemplo, en el alma? Actuando de manera almática. En el alma, te llama la atención un hombre o una mujer en el alma te llama la atención el codiciar algo, ¿no es cierto?, fornicario o inmundo. ¿Qué es inmundo? Cuando habla y dice aquí, inmundo es aquello que no le agrada a Dios. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos una costumbre rara de comer chancho. Inmundo es el chancho. Es una carne que no deberíamos comer porque está escrito, está en la palabra, que no tenemos que comer animales con pezuñas. Ahora uno dirá, eso era en el Antiguo Testamento, ahora ya no. Y Jesucristo dice, yo no he venido a abolir la ley, no he venido a, a, a borrar el Antiguo Testamento. Entonces dice, pero no, eso dice en el Antiguo Testamento. No comer chancho quiere decir en el Antiguo Testamento. Dice, ¿no? Y qué casualidad, en el Nuevo Testamento no hay diezmo. ¿Y por qué cobran diezmo en las iglesias? ¿Y por qué los que ministran no dicen que no hay que comer chancho? Uf. Hay contradicciones tremendas que no se entiende. Es que ni el diezmo ni el chancho, el chancho no se debe comer y el diezmo se debe diezmar. Así de fácil es la cosa, porque no ha venido a abolir ninguna ley. ¿Ya? Hay que decir las cosas como son. Así se ponen en juego nuestras cabezas. Es mejor morir por Dios que callarse. Eso es cierto, ¿no? Y de hecho, pues eh, esto es tan tan importante que si vamos a Apocalipsis, a la última parte de Apocalipsis, pues dice algo muy concreto, ¿no? Que nos dice que si alguno, por ejemplo, le quita algo, ¿no? De, 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 del, del libro, ¿no? De, de toda la profecía que se está dando, entonces Dios va a quitar el, su parte del libro de la vida, ¿no? Dice Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la Santa Ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y pues imagínense lo que pasa si alguien le quita algo. Y, y, pues, lo que estamos viendo es que le están quitando, pues, toda una serie de libros, no algo, ¿no? La mayoría. Levítico, a ver, ¿estabas en ese pasaje bíblico? A ver, vamos con Levítico. Y, y bueno, las... Porque dice aquí, ¿no? Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro, que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso es cierto, ¿no? Y dice... Que ningún fornicario inmundo o avaro que se idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y bueno, si nos vamos a Levítico 11:7, pues ahí está lo que indicabas, ¿no? Dice también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo, ¿no? Y las cosas inmundas no se deben comer, ahí está. No, entonces no se puede quitar eso. Qué bueno, que a nunca me haya gustado el chancho. <risa> <risa> no es cierto, no, adiós, gracias, no. No tengo eso. Entonces, cuando dice, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario. De alguna manera comiendo, chancho, ¿qué estás haciendo? ¿Estás fornicando? Definitivamente. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y nada inmundo debe entrar en tu cuerpo. Wow. Entonces, es un tipo de fornicación. O inmundo o ávaro. Ávaro, ¿qué significa ávaro? Pues aquellas personas que, que pues, no, 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 no han aprendido a dar, ¿no? Y que, pues, solamente quieren, digamos, enriquecerse. Guardar, guardar, guardar. y guardar, ¿no es cierto? Tener sí. para ellos, que les va a faltar para mañana, para pasado, ¿no? Eso es grave. Que es idólatra tiene herencia en el... No van a tener los idólatras tampoco. Ahora, ¿qué es un ídolo? Aquello a, que, a quien tú le pones tu fe. Muchas veces tu ídolo eres tú mismo... Porque tienes fe en que tú vas a trabajar, tú vas a pagar, tú vas a hacer eso, tú vas a hacer otro. No te has dado cuenta. Muchas es tu razón, muchas 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 veces tu, tu intelectualismo, muchas otras el negocio que tienes, otras la profesión que tienes. Puede haber un montón de idolatría. Entonces, ¿cómo podremos ser correctos delante de Dios? Dice en el 6 nadie se engañe con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué sé? Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, está hablándonos a nosotros. Te está hablando a ti que estás escuchando. Y si es la primera vez, te está hablando a ti. Te está diciendo a ti, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué podemos decir en el mundo entero? Muchos se llenaban la boca y decían: Uh, cuarenta y punto por ciento es la gente es cristiana, temerosa de Dios. Si así habría sido, el mundo no estaría como está. La verdad. ¿No es cierto? Uh -uh. Porque dice: por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y eso hay que entenderlo. Nunca el error se va a llevar a un caliente, tampoco a un frío. Se lleva a un tibio, tibio que es un hijo desobediente. Fácil. ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, cuando ha venido el bicho, se ha llevado gente así. Exacto. Y cuando venga algo sobre la base de la tierra también se lleva gente así. Eso es lo que estamos diciéndoles. O se ponen firmes o se ponen firmes. O se calientan o se calientan. No hay de otra. Porque a los tibios los vomitará de su boca. Y cuando Dios vomita de la boca está a expensas del error. Y el error nunca te va a recibir con brazos abiertos. Nunca. Entonces dice, ¿no? No seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes no hay que ser partícipes? Con los hijos de desobediencia. desobediencia. Hay, por eso, ¿no es cierto? No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como los hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Wow. Es una sonada de trompeta, ¿no es cierto? Sí. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque pues, los días son, sí, son malos. malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. De cual sea la voluntad del Señor, no es no es no es embriaguez con vino, en lo cual hay disolución antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Wow, una palabra tremenda, ¿no? De que nos está hablando de, de esto. Esta parte me encanta cuando dice: levántate, tú que duermes, élévate de entre los muertos y el Mesías brillará sobre ti. Y creo que esta es la palabra del día de hoy, ¿no? Que nos está diciendo que pues algunas personas están ahí durmiendo y pues es necesario que se levanten de los muertos. Hablábamos al principio de los muertos. ¿Quiénes son esos muertos? Pues son aquellas personas que pues todavía están viviendo en las tinieblas, ¿no? Que todavía sigan haciendo, que quizás tú vas a la iglesia o quizás estás haciendo, pero sigues participando con todas las cosas, sigues en fornicación y todo, y es tiempo de que te levantes porque es necesario que te alumbre Cristo, ¿no? De hecho, creo que no se pasado la hora chequeándonos. <laughs> Cierto, es que hay celo de Dios y muy profundo. Exacto, hay un celo de Dios muy profundo dentro de cada uno de nosotros. Porque la verdad es que cuando amas a Dios, los celos te consumen. Te consumen. Tú quisieras agarrarles a cocachos a las personas, creo obligarles. Y hay que entender que nada se hace por obligación. Hay que entender que solamente Dios es quien nos da fortaleza para seguir adelante, ¿no es cierto? Es cierto. No hay de otra. Uh -huh. No, no hay más, ¿no? Solamente, pues, eh, Dios puede hacer las cosas y en este tiempo lo único que decir es de que si se ha estado tocando trompeta es porque pues todavía hay hay tiempo y pues es tiempo de volverse hacia Dios con todo el corazón, de dejar todas las cosas antiguas, de dejar todo lo que hemos estado haciendo. Y de permitirle esa transformación a Dios, de levantarse de entre los muertos y de permitir que nos alumbre Cristo. Eh, quizás, pues, alguien dice, pero se han quejado toda la, la, la noche, ¿verdad? Pero en verdad hay un celo de Dios tremendo y, pues, eh, lo único que podemos decir es que quien escuche, escuche, ¿no? El que, esté, el que tenga oídos, que oiga más bien, ¿no? Y que, pues, Dios vaya iluminando también a las personas para que puedan... Volverse a Dios y definitivamente, pues mmm, no quisiéramos nosotros que vaya a pasar todo lo que se está avecinando, pero como estamos viendo, pues la gente a ratos creo que no entiende si no es con lo que se viene, ¿no? Eh, por ejemplo, hay tantas cosas que, que dan pena y uno dice, ¿pero por qué? Por ejemplo, es lo que ha en Honduras y, y uno no entiende que no es que Dios vaya mandando eso, sino es que nosotros hemos abierto tantos portones a esta altura que pues seguimos haciendo mal, nuestro pensamiento todavía está mal y, y todo eso está abriendo puertas para que ocurran en, en lugares diferentes, ¿no? Y no va a parar, no va a parar todas estas ya cosas. Ya ha empezado, Amparo, lamentablemente decirles, ya ha empezado, y tu plata no te va a durar, es la verdad, tu posición social tampoco lo va a hacer, uh -huh. ni tu partidismo no te va a salvar, e ese es el detalle, te estamos invitando a que entres en el arca de Dios que es Jesucristo, de que empieces a tener el celo de Dios y te consuma como a nosotros nos consume el celo de Dios. El celo de Dios consume de verdad porque ciertamente podíamos cambiar este día nosotros la podíamos seguir con nuestro rumbo y olvidarnos del mundo, pero ese no es el detalle, el detalle es que de solo saber el dolor de la gente uno pues tiene su corazoncito débil y siente y llora con los que lloran y se goza con los que se gozan. Y lo que estamos haciendo exactamente en Bolivia es plantar espinos, cardos y espinos. Y lamentablemente va, puedo decir, van a sufrir dolor porque nosotros vamos a estar cobijados en las cosas de Dios. Ahora si hay alguno que está oyendo esto y dice pues yo no quiero sufrir dolor entonces es tiempo que te arrepientas hoy es el día en el que dejes las cosas que has estado haciendo si has tenido partidismo político pues es tiempo que te arrepientas si has estado participando de pan de muertos hoy es el día de arrepentimiento si todavía sigues peleando en tu casa y sigues haciendo las cosas las obras de la carne hoy es el día que dejes todo eso si todavía sigues pues apoyando a cosas que son del error hoy es el día que quites eso porque pues quizás no escuches otra vez la, trom la trompeta sino si simplemente recibas el golpe y no quisiéramos que eso llegue. Entonces, el día de hoy, el que tiene el que puede esconderse, escóndanse. Dice la Biblia, aprendan del conejo, que pues esconde en la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo. No vayas a ser menos inteligente que un conejo. ¿no? Por eso dice, no, cuatro animales hay mucho más inteligentes que el hombre, dice. Y cita a la hormiga, al conejo, cita la a la... Langosta y cita. La araña. La, a la araña. Cuatro animales. animales que eh, al final de cuentas saben dónde ser. El conejo sabe hacer dónde su casa. En la roca. Y aunque venga la lluvia, aunque venga lo que sea, siempre va a estar firme. La hormiga prevé, guarda. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. En como la el verano preparan su comida y aprovechando, ¿no? Preparen su comida. Sí, ¿verdad? Preparen su comida, es cierto, eso para este tiempo preparen su comida. ¿No? Dice las hormigas, la hormiga. pueblo no fuerte, en el verano prepara su comida, todavía tenemos tiempo de preparar la comida, ¿no es cierto? Y dice los conejos, pueblo nada esforzado y pone en su casa en la piedra. ¿Sabes? Yo parezco un conejo. Pueblo nada esforzado, yo nunca he buscado dinero. Y ponen su casa en la piedra. ¿No es cierto? En la roca que es Cristo. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. No les manejan como aburros. Vayan a bloquear, no vayan a bloquear, hagan esto, hagan el otro. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de reyes. ¿No es cierto? Tan débil es la araña que puede estar en los palacios de los reyes. Son cuatro cosas, y está en Proverbios 30, 28, por si acaso lo quieren ver, ¿no es cierto? Entonces no dice con tu inteligencia, con tu sabiduría, sino es con la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? No vamos a negar, hay tristeza en el alma, hay dolor en el corazón. Miren a la creación. Salgan un momento y miden el, el cielo, lo dice el ambiente, lo dice todo el ambiente, y en la noche puedes escuchar lo que te dice el silencio, lo que te hablan los animales. Lamentablemente creo que están sordos. Y es un dolor, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos llegado a la, a la hora de la oración, ¿no? Pablo? Uh -huh. Estamos en hora de orar. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás. Hay dolor, como les decía. Sin embargo, hay que orar. Hay que pedirle al Eterno. Hay que pedirle al Espíritu Santo que esté en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Amado Dios, amado Padre Celestial, en este día, papá, con un corazón contrito y humillado, me acerco ante ti, Padre mío. Mis pecados reconozco, Señor, delante de ti, papá. Te pido perdón, Dios mío, porque siento un dolor en toda el alma, Señor. Será bueno, será malo, tú lo sabes, Señor mío. Tratamos de ser tus atalayas, Señor, hablando tu palabra a través de este medio. Y nos acercamos a ti sabiendo que eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tu poder no ha cambiado nada, eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. A ti nada te podemos ocultar y como David te decía, tú sabes nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. Aún la palabra no está en nuestras bocas, Señor, pero tú ya sabes lo que mañana hemos de pensar, hemos de decir. A ti no te podemos ocultar nada, Dios mío. Con el corazón en la mano, Señor, nos acercamos a ti. Delante de ti estamos por la gracia y el poder de tu Espíritu Santo que ha sido enviado gracias a la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos acercamos ante ti, Señor, para pedirte perdón, pero un perdón genuino en esta ocasión por toda la humanidad, por Bolivia, Dios mío, por algunos de nuestros hermanos que, conociendo tu palabra, probablemente hayan compartido incluso pan de muertos, Señor, o estén idolatrando y su confianza no seas tú, Señor. Y estén siendo engañados, que eres tú que ha permitido lo que está sucediendo en el mundo entero, Señor. Danos la fuerza necesaria para seguir adelante, Papá. Fortalece nuestros espíritus, Señor, nuestro hombre interior a través de tu Espíritu Santo. Fortalece, Señor, porque si no desmayamos, Papá. Necesitamos tu fuerza, Señor, necesitamos tu poder, necesitamos inclinar nuestras rodillas delante de ti, clamarte a ti, a ti que nos puedes rescatar del hoyo de la muerte, porque tú eres un Dios de vivos, no eres un Dios de muertos. A, a ti siempre sea toda la gloria, todo el poder. Jehová de los ejércitos, el Dios, soy el que soy. Dios mío, ten misericordia de la humanidad entera. Ten misericordia de Bolivia, Señor. Ten misericordia de la creación, Padre mío. Ten misericordia, Padre Santo, de nuestros familiares que todavía no te conocen, Dios mío. Y de aquellos que sabiendo, conociendo tus bondades, han retrocedido, han dado un paso atrás, Señor, y se, ha, y se están contaminando con ideas, se están extraviando, Señor, confiando en el hombre, participando, Señor, de actos que no deben participar. Tú nunca les vas a a la fuerza hacer que no vayan a esos actos, Señor. Muchos van a decir que por su fuente de trabajo tienen que ir, otros van a decir que porque participan de grupos sociales tienen que ir o hacer, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayuda también a nuestra incredulidad, Señor. Porque muchos de boca, Señor, te dicen que creen, pero sus actos, Señor, son diferentes. Amado Dios, bendito Dios del cielo, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de tus hijos, Señor. No quites de nosotros a tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, que consuela, Señor. Tu palabra dice que si tú no alientas nuestras almas, nosotros vamos a decaer, Señor. Porque ahorita nos sostienes tú, Señor. Porque no hemos entendido todavía el escuchar tu palabra. Todavía no hemos aprendido a obedecerte, Señor. A hacer tu voluntad con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo. Tennos paciencia, Dios mío. Por amor a tu santo nombre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a ser como tú quieres que sea. Y ayuda a mis hermanos, Señor, a ser como tú quieres que sean, amar a mi prójimo. Porque cuando oro, Señor, solo te pido para mí, para mí, para mí, para mí, y no es así, Dios mío. Es cierto, te entrego mis problemas, mis necesidades, mis pensamientos, todo. Pero también, Señor, yo soy prototipo, Señor, de las personas que están en este momento orando junto a mí, Señor, que tienen problemas. Te pido por cada uno de ellos, porque tú les puedas aclarar en tu palabra. Que tu presencia, Señor, vaya por delante de cada uno de nosotros para entender y comprender cuál es tu voluntad, Señor. Y a pesar de todo, Señor, lo que está ocurriendo en la faz de la tierra, a pesar de todo lo que está ocurriendo en Bolivia, Señor. Gracias, papito amado, porque solamente tú eres todo para nosotros. Eres todo para mí, Dios mío. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso, Señor. De ti viene mi vida. De ti viene todo lo que tengo, Señor. A ti me debo, Dios mío. Tu iglesia se debe a ti, Señor. Y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, Padre mío. Y también te pedimos, Señor, que hagas volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de tus hijos hacia ti, Señor, que es lo más importante. Un día te han conocido, Señor, un día han recibido favores de ti, un día, Señor, pero han sido encantados por el error, porque han abierto puertas. Porque no han podido, Señor, entrar en la santidad que tú quieres que entren. Porque tú quieres que seamos santos. Porque tú eres santo. Porque sin santidad, Señor mío, Dios mío, nadie va a ver tu rostro. Y no se trata de religión. Se trata de vivir la vida, Señor. Por eso te pedimos a esta hora. Alienta mi alma. Alienta nuestras almas, Señor, para seguir clamando. Y que tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros para seguir predicando lo que se tiene que predicar, para seguir diciendo lo que se tiene que decir. Porque solo a ti te debemos, Señor, todo lo que somos, lo que tenemos, papá. Tenemos nuestra salvación, Señor. Tenemos inscritos nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Tenemos la sangre de Cristo para borrar nuestros pecados. Todavía estamos a tiempo, Dios mío. Es cierto, Dios mío, no tenemos la fuerza necesaria. Aún eso, Jesús de Nazaret, tú das fuerzas al que no tiene, Señor. Necesitamos de tu poder, Dios mío conforme a tus riquezas en gloria, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra paciencia, aumenta el entender de que tú tienes tus tiempos, que no es de nuestros tiempos y no es como nosotros decimos, es como tú mandas, papá. No dejes que caigamos en la tentación, Señor, de querer ayudarte a algo, papá, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Tú no compartes tu gloria con nadie, papá, porque tú eres grande y misericordioso, poderoso, dadivoso. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor. Cuando recogemos tus escrituras, vemos tu gran amor. Ciertamente. Nos resulta difícil, Señor, el obedecerte. Pero, amado Espíritu Santo, enséñanos, convéncenos de pecado. Convence a tu iglesia de pecado, de justicia y de juicio. Hazles entender que todo viene del cielo, papá. Que todo viene del cielo, Padre mío. Y que ya estamos llenando los vasos de ira, Señor. Ten misericordia de la humanidad, papá. Perdona, Señor. Perdona las sandeces. Perdona, Señor, la fornicación, la idolatría que en este mundo está campando, Padre Santo, Padre Bueno. Nadie sino tú sabes, Señor de la creación. Tú eres el principio y el final, el alfa y la omega, Señor. A ti, Señor. No se te comparte con nadie, papá. Y tú no necesitas de nadie, Señor, porque tú eres poderoso. Basto eres, Señor, para cualquier cosa, Padre mío. Hay cosas que debemos aprender y practicar, Dios mío. Y eso es escuchar tu palabra y obedecerte, papá. No permitir, Señor. Que el error entre en nuestros pensamientos que nos cambie, Señor, Qué de pedirte, Señor, no lo sé, Señor. ¿Cómo de hacerlo, Padre? No lo sé. Conviene o no conviene, Señor. No lo sé. Pero tu Espíritu Santo clama con gemidos indecibles. Elaba Padre, porque Tú quieres una relación personal con cada uno de nosotros. Perdona, Señor, aún el núcleo familiar en la que han empezado a tener un solo, un, una sola forma de pensar, pero no en Tu temor, Señor. Qué lindo fuera pensar como Tú piensas, Señor, tener Tus pensamientos. Sumar la cantidad de pensamientos que tienes para cada uno de nosotros, pensamientos de bien. Pensamientos de bien tienes tú para nosotros, Padre mío. ¿Qué ha hecho el hombre para que tú lo ames, Padre? ¿Qué ha hecho el hombre para que lo ames tanto y con tantos errores, papá? Ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdona, papá. Perdona a los países que están, Señor, coronando como reyes. A gente que te desconoce, papá. Perdónalo, Señor. No saben lo que hacen, Padre mío. No saben que se van contra ti, Dios. Perdónalo, Señor. Perdón, Papito amado. Perdón, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ayúdanos a agradarte, a buscarte, papá. A buscar tu rostro cada día, a escuchar tu voz, Padre mío, a hacer tu voluntad, Dios mío, y no confiar en la sabiduría humana, no confiar, Señor, en nuestro intelectualismo, nuestro razonamiento, Papá. Si no hemos podido llegar a tu corazón, Dios mío, perdón, perdón, Dios mío, tú eres fiel y verdadero. Nos has devuelto la identidad, papá. Nos has enseñado a reparar los muros, Señor, de Jerusalén espirituales. Nos has enseñado a reparar las puertas, Padre mío. No nos has hecho faltar nada. Nos has protegido en tiempo de pandemia, papá. Y nosotros los humanos te estamos pagando de esta manera, traicionándote, Señor. Perdón papá, perdón Dios mío, perdón. Perdón. Padre mío, perdón, te pedimos por Bolivia. Perdón, papá, perdón. Iraba yantarala la la bastu, irala Horu yamba

a seguir buscando la santidad, porque tú eres santo, padre. Santo, 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 tres veces santo eres, papá. Tres veces santo eres, padre mío, hija. Y aralaraba, irás, aralaraba. Voy a entrar a la raba, soy, irás, Oro voy a ambar, alaraba y haras to, y la baradir Oh, tu turibá. Tú eres mi Dios, Señor. Tú eres, Señor, Dios de todos, Padre. Padre bendito, Dios. Perdón a los que están en eminencia espiritual, papá. Perdón a los que están en eminencia secular, padre mío. Perdón por este planeta. Perdón por este planeta.

Dios, mi zumba, ir a la lava. la lava, ir la Perdón, papá, perdón, señor. Señor, perdón. ¿Qué más puedo decirte, señor? ¿Qué más podemos decirte, papá?

Aba Padre, Aba Padre, Dios mío. Ayuda, Señor, nuestra fe. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Danos más fe, Señor, para levantarnos y doblar rodillas, Señor. Estas rodillas paralizadas, Padre, de tu pueblo. Que puedan llegar a tu corazón, papá. Y que tú puedas hablarnos, Señor. Necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre mío. Necesitamos de ti, papá. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso. Enséñanos a entrar en santidad. A que dejemos las obras de la carne, papá. A que te seamos leales, fieles. A un ser íntegros, Padre mío. Necesitamos ser íntegros delante de ti. Al trono de la gracia cosemos para alcanzar misericordia. Y a dar gracias por el oportuno socorro, Señor. De que no nos dejes caer en la tentación del pecado, Padre. De que nos ayudes, Dios mío. Porque de ti es todo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de ti. Tú que has hecho el cielo y la tierra. Tú que has hecho el cielo y la tierra. Al único que le importa la tierra y los humanos es a ti, papá. Perdona, Señor, perdona, Padre. Perdona, perdón, Señor. Perdón, papá. Perdona a los humanos, Señor. Que han creído tener inteligencia. Que se están basando en su sabiduría, papá. En sus sazonamiento, Señor. Perdón, papito amado. Perdón, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, no nos abandone, papá. Amoroso Espíritu Santo, tu unción nos guarda. Mi hermanito, no nos toca. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción, papá. Dios mío, mira vaya tu hijo y va. Hiri vaya. Oroja y y Amado Espíritu Santo, tú sabes. Solamente tú sabes el Espíritu Santo. Ay, irasu, iraway. Ay, Jesús, voy daba daba. Tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra es poder, Dios mío. A pesar de todo, Señor. Nuestra confianza, Señor, sigue en ti, papá. A pesar de las circunstancias, Señor. Sabemos que es todo lo mejor, papá, para nosotros. Creemos, Señor. En el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, bendito Dios, por escucharnos. Gracias por amarnos, Señor. Gracias, Padre mío, por toda la coyuntura mundial, papá. Gracias por guardar de ese ciro que estás levantando, papá. Todavía hay fe y esperanza, papá. Porque nunca has perdido nada, Señor. Gracias por mantenernos en pie, Señor. Gracias por darnos fuerzas para buscarte, Padre mío. Tomamos la autoridad de lo alto, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oíme bien, Satán. Oíme bien, Diablo. Oíganme, hombres fuertes. Celos, mentira familiar, perversidad, prostitución. Pesadez, enfermedad, sordo mudo, orgullo, temor, atadura, anticristo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. En el nombre de Jesús les atamos, les atamos en el nombre de Jesús en un solo espíritu y en el nombre de Jesús. Les atamos y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Y se, vaya por se vayan por donde han venido, al lugar de tormento, afuera. Han sujetado a la creación para sojuzgarla. Hombres fuertes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Les atamos y les ordenamos que suelten a la creación ahora en el nombre de Jesús. Se vayan por donde han venido al lugar de tormento fuera. Y en el nombre de Jesús atamos a principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad y a los dos hombres fuertes que han hecho fortalezas con argumentos mentirosos y han levantado una altivez en contra del Eterno, porque Él es Creador. Y han afectado el cerebro humano, su consciente, el inconsciente, el subconsciente, la línea de represión, la memoria RAM, la cerviz y el hipotálamo. Han afectado todo eso en el nombre de Jesús. Les atamos y les echamos fuera del cerebro humano. Sueltan el cerebro humano, hombres fuertes, principados, potestades, gobernadores de las timbras huestes de maldad. ¡Fuera! Sueltan el cerebro humano, se van al lugar de tormento y no vuelven más. Cerramos todo portón, todo puerta, todo portillo en el nombre de Jesús. Creación en el nombre de Jesús, te desatamos. Eres libre. Tierra, sol, luna, estrellas, mares, lagos, ríos, aguas, rocas, minas, flora y fauna, en el nombre de Jesús están desatados. No son dioses. No reciban nada. Ustedes son creación, espíritus humanos. Mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar, que viene una gran redención de almas. Esperen los lazos de amor y de carne a través del Espíritu Santo de Dios. Gracias, te damos, Dios mío. Te pedimos perdón por los descendientes de Ismael, Esaú, Rubén, Dan. También de Judá, en el nombre de Jesús, perdónalos, Dios mío, no saben lo que hacen, papá. Han cometido muchos errores, sobre todo, Señor, la levadura del fariseísmo ha leudado en ellos, Señor. Y ellos solamente creen vivir, Señor, en esas tres dimensiones. Perdónalos, Dios mío, porque los pensamientos de ellos son muy chiquititos frente a los pensamientos que tienes tú. Y estamos entendiendo nosotros, Padre mío, que nuestros pensamientos son muy pequeñitos, papá. Pero a medida que te vamos conociendo, entendemos tus grandes y maravillosos pensamientos. Hay fe y esperanza dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que te pedimos perdón también para aquellos que han pactado con el error, para aquellos que están haciendo las actividades del error, que por cierto en el nombre de Jesús quedan nulos, papá. Quedan anulados por la sangre de Jesucristo. Todo mal que se levante en contra de Dios, que anulo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios mío. Bendecimos a Israel, la niña de tus ojos. Proclamamos paz en Jerusalén para tu gloria y para tu honra, Papá. Bendecimos sobre todo tu santo y bendito nombre, Señor. Te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús Todopoderoso, que cubras el dintel de las puertas y de los, de los postes de, las, de nuestras puertas, de nuestras casas, papá, con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, porque la sangre de Cristo sigue caliente, tiene poder y autoridad. A la sangre de, de la cruz clamamos, Señor, por Bolivia, papá. Gracias te damos porque también está soplando en favor de la tierra, de Bolivia desde los cuatro puntos cardinales de la tierra en favor de Bolivia, de los cuatro puntos cardinales de Bolivia y de toda la tierra, de todo, en favor de nosotros. La unción nos guarda y el maligno no nos toca. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Gracias te damos, Dios mío, porque has activado también tus ángeles territoriales en favor de todos y cada uno de nosotros. Nos guardan tus ángeles. Gracias, amado Espíritu Santo, por ayudarnos. Nos vamos a ir de este lugar abrazaditos de ti, precioso Espíritu Santo. En tus manos encomendamos la situación de Bolivia y la del mundo entero. En tus manos encomendamos nuestros espíritus. Gracias te damos. Proclamamos paz en medio de la tormenta. Gracias, papá Dios, en el nombre de Jesús. Y en un solo espíritu te decimos amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias señor, gracias Padre Santo. Seguimos proclamando que Bolivia es de Cristo. Amén. Bolivia es de Cristo. Quien vive sí. a su nombre, gloria. a su gloria. su gloria. Gracias bendito Dios, porque Bolivia es de Cristo señor. Amén. A ver un grito de júbilo con tres vueltitas. Gracias Señor, gracias Padre. Bueno, Padre Santo, en tus manos encomendamos nuestros futuros, nuestros presentes. Gracias Papito Dios. Hasta mañana mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Y bueno, pues ya llegando al final del programa, recordarles a todos ustedes que pues nos pueden contactar en ensupunto.org, pues ahí tenemos el chat también, ahí pueden escribirnos preguntas, hacernos comentarios también ahí en el Facebook, pueden seguirnos ahí en En Su Punto, que Dios les bendiga y nos vamos despidiendo de todas las familias. ¡Ahí tenemos a Sara y su pandilla! ¡Bendiciones! En Jesús bendiciones. Bendiciones también ahí para la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Amén. bendiciones Amparo. bendiciones hermanos en Jesús hasta mañana, Dios les bendiga. Hasta mañana en Jesús, que Dios les bendiga. Bendiciones tía Roxana, bendiciones tío Guillermo, que Dios les bendiga. Bendiciones también para ahí para mi tía Luisa, tía Luisa, bendiciones. En Jesús, Tía, hasta mañana. Que Dios te bendiga. Bendiciones, Ismael. Que Dios te bendiga, Ismael. En Jesús, Ismael, hasta mañana. Bendiciones, Benjiño. Que Dios te bendiga. Bendiciones a toda la familia Murillo Ayala. Que Dios les bendiga. Hasta mañana y bendiciones a Norkis, Norkis, bendiciones. Hasta mañana, bendiciones Y bendecimos pues a las distintas familias A la familia López Tito Bendecimos también a la familia de mi hermana Carola A toda la familia Vela Canaviri Que Dios les bendiga Bendiciones también ahí a la familia Quispe Cocío, que Dios les bendiga Muchas bendiciones A la familia Paredes Huayas Que Dios les bendiga, muchas bendiciones mis hermanos A la familia Huayas Canaviri También que Dios les bendiga Bendiciones a la familia Lima Huayas A la familia Yala Campos también que Dios les bendiga Bendiciones mis hermanos a la familia también pues allá que está en Chayapata. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Gómez allá, la tía Juanita. Bendiciones, bendiciones tía Lucy, tía Hilda, tío Cocolizo, tío Lucho, tío Nino Que Dios les bendiga. Bendiciones a toda la familia Carlos Gómez también. Que Dios les bendiga a mis hermanos. A la familia Choque González también bendiciones. A toda la familia coca Que Dios les bendiga. También bendiciones a Tatiana, a la familia Jata Cosío, allá en La Paz, allá en Cochabamba, pues allá en... Sucre, en, en todo lugar donde nos están viendo, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. Bendiciones a todos los que están en el país y también a los que están fuera del país. Ahí que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana en Jesús. En su punto, Radio Online.